Locomotora, una banda de puta madre. ¿Cómo estamos, Lima Viva Rock? A ver, la gente está comiendo ahí a su tacacho con cecina. ¿Cómo estamos, Lima Viva Rock? Se vale pollar, esa canción se llama Ser. ¡No quiero pegarle!
Bueno, antes que nada quiero agradecer a la producción de Lima Iberrock por hacer Concierto Sá de puta madre. En serio, no saben lo felices que estamos con la producción. Hasta me han maquillado. Esa canción tiene un video bien bonito. Y aunque no lo crean, hablan del desamor. Aquí hay no le han roto el corazón en algún momento. ¿A ti no te han roto el corazón? ¿Quién no ha sufrido por amor? Nadie levanta la mano. Esta canción se llama Líder sin Dios. Aquí hoy día cubriendo a nuestros amigos de... ¡Ah! ¿Qué no me dicen? ¿Aspitia? ¿Radio? ¿Alpista? ¿Alquimista? Quiero presentarles a la banda que me acompaña hoy día. A mi derecha, mi hermana gemela, pero más diabólica, Fátima Furota.
A mi izquierda, una amiga desde el año 2001 que ha regresado a tocar Caro Urión en el bajo. Detrás, y le pido que se pare porque nunca se para. Mi amiga y baterista de 7, yo soy Romaní. Esa canción se llama Magnitud. ¡Qué bonito esa gente! Se nota que sale con un cierto error. Y es gratis, aprovechen y sáquense la mierda. No cuesta nada. ¡Tú la puedes pasar! ¡Piertes en mí! Condición. Aquí adentro mi voz ya no explora ni mi razón. Y mi color no podrás reemplazar. Su fuego y patrón, su vida y color y mi pasión. Mi humanidad, mi irracional. Castiga por dejar pasar. Según la escuela tendrá el mostrar. Corazón de reptil, valiente y sutil, madura en mí. Corazón que deja huellas de luz. Juanjo Salazar, a Yari Arbe, está en la consola. Felicitaciones, ya hay mamá, mamacita. Esa canción me encanta y por eso siempre la tocamos en los conciertos que damos. Es una de las primeras canciones que hemos hecho cuando teníamos 14 años, 15 años. Y estamos en la etapa de la rebeldía, pero yo creo que tiene un mensaje muy puntual. Esa canción habla de ser uno mismo y de lograr cosas importantes con eso. Si saben el coro, voy a correr la primera parte, ustedes me siguen. Si no, ni roche. A ver. ¡Perjudicada más mala! Tienen prisa de recoger sobras de algo que no acabó. Todos vienen a oler lo peor. Esa se llama Iris. We'll be right back.
Los Big Four fans, Aldito, a todos, a Mahatma. ¡Ya viene tres al hilo! Bueno, así ya no nos cortan, así que vamos a seguir tocando. La siguiente canción la hizo Caro Uriol. Esa canción está en el Máquina de Almas. ¿Esa canción se llama Sintiendo? No vamos a comenzar hasta que le den la bienvenida a Carol Urión nuevamente, como le vuelvo a mencionar. Carol Urión en el bajo, después de años. Dividir las almas que ya te dan el don. Cada que deja ver tu violencia, violencia y más. Violencia.
Gracias. Gracias nuevamente a la Municipalidad de Lima por todo el apoyo. De hecho, faltan bandas que nos hubiesen gustado que estuvieran aquí, como Mouser, por ejemplo. Ya saben que pueden encontrar a la banda en Google, buscan Área 7 Perú y sale el Twitter y el Facebook. Síganos y es Área 7 Oficial en Facebook. Con esa canción nos vamos, esta canción salió en un single el año 2008. Y espero que con esa canción se saque la mierda. No voy a hablar muchas malas palabras porque es, ya saben, la Muni. Pero, sáquese la mierda, por favor. Señores reconcha sus madres. Que les gusta que los insulten, porque si no los insultan no se mueven. Esta es la última canción. Allá está chévere, acá está seco. No sé qué ha pasado. Entonces, para hacerla linda y para poder sacar una buena foto, los anarcos de acá invadan ese sector. ¡Esa se llama Razones! We'll be right back.
Gracias a todos.